Recién estabas diciendo que de seis industrias, dos son las que estarían en condiciones de funcionar para la próxima temporada. Esto es una situación que, difícil que se viene atravesando hace tiempo. El año pasado, ¿cuántas funcionaron de esas seis? De esas seis funcionaron las seis, es decir, con muchos problemas, estas cuatro que hoy no, prácticamente no tienen futuro como para hacer esta temporada. De hecho, la industria frutícola de San Rafael terminó su temporada el 14 de marzo, cuando en otros años la temporada es hasta junio, julio. Entonces, es decir, y que una temporada se termine porque no tienen plata para pagarle al personal, teniendo todos los insumos adentro del establecimiento. Y de cara al futuro, ¿cuál es la perspectiva que hay? De cara al futuro, ojalá Dios quiera que, bueno, que el gobierno tenga, que el gobierno sabe la situación, que el gobierno tenga la mejor voluntad de dar una mano en este aspecto. Por supuesto que siempre que hablamos de dar una mano, estamos convencidos que queremos que lo que se haga sea una cosa seria y no que por ahí créditos que han recibido en otros años las industrias, lo han recibido los empresarios y no lo han volcado a la producción. Han invertido en cualquier otra cosa menos en las industrias. Por eso por ahí está el dicho empresarios ricos, empresas fundidas, ¿no? Entonces, lo que se haga, queremos que se haga de una forma seria y que sirva. Básicamente queremos que los trabajadores temporarios y los efectivos puedan ya dejar de pensar en esa problemática de que se te va a terminar el trabajo o que no vas a tener y no tenés posibilidades por ahí de hacer otras cosas. Mira, los que peligrarían en cuanto al personal de temporada, estamos hablando entre 2.000 y 3.000 trabajadores que no tendrían hoy previsto la temporada para esa gente. Entonces, cuando hablamos de 2.000, 3.000 familias, es decir, aún también con el agravante de que los productores no van a tener industrias para entregar su producto. Sabemos que hoy tenés que luchar con las heladas, con todo lo que es el agro, con los impuestos de tarifa, tenés que luchar con muchas cosas y llegar a tener o a tener la posibilidad de cosechar y no tener a quién entregárselo es otra problemática que vamos a tener sobre la espalda acá en San Rafael.